Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. El tratamiento de los residuos derivados de la obra de la Gran Vía es el correcto. Así lo ha confirmado el gobierno tras una interpelación del PSOE en el pleno de hoy. El PSOE ha querido conocer si el Gobierno es consciente de la mezcla de residuos, a su juicio, ilegal que se está produciendo en la obra de la Gran Vía. Podemos deducir que el Gobierno del Partido Popular incumple la ley de residuos, entre otros, en la obra de la Gran Vía y está permitiendo infracciones flagrantes por parte de la empresa. El Ejecutivo ha contestado que los residuos están siendo tratados de forma correcta. La empresa que recoge los residuos es Maquerel. Desde la encomienda de gestión que hay con Traxa para que elimine todos los residuos que hay allí en aquella zona, se llevan a una planta de tratamiento de residuos autorizada que es quien gestiona todos los residuos. Y está debidamente autorizada, como le he comentado en la interpelación anterior, y es esta planta la que hace la transferencia de unos residuos a otros y el tratamiento correspondiente. La auditoría económica y técnica que se está realizando sobre el contrato de la limpieza aún no está finalizado, a pesar de que se fijó como plazo el mes de noviembre. Esto se ha conocido a raíz de una interpelación de caballas en la sesión plenaria. También se ha hecho público que se han realizado seis detracciones a la empresa concesionaria, por incumplimientos de determinados servicios, detracciones por un valor de unos 800.000 euros. Y Ciudadanos ha llevado de nuevo a pleno la lucha contra el comercio atípico, así como las consecuencias que este acarrea en el tránsito fronterizo. Desde el Ejecutivo han recordado que continúan luchando contra estas prácticas. El diputado de Ciudadanos ha interpelado al Ejecutivo acerca de las medidas a adoptar para solucionar la situación en la frontera del Tarajal. Si no permanentemente bloqueada, siempre en un riesgo de convertirse en una trampa en, el, en la que nos podemos ver atrapados durante inciertas e interminables dos, tres, cuatro, cinco o más horas. El Gobierno ha vuelto a insistir en su lucha contra el denominado comercio atípico. Estamos hablando de legalidad, o deberíamos empezar a hablar de legalidad más que de típico o atípico, de regular o irregular. De moral o inmoral. Varga ha insistido en las consecuencias que los colapsos en la frontera tienen para el futuro de los ceutíes, a lo que Carreira ha respondido que el comercio de nuestra ciudad deberá sufrir una reconversión y trabajar para potenciar aquel que beneficie a Ceuta. A medio plazo, pues evidentemente tendrán que reformarse de modo integral todas las infraestructuras de la ciudad, absolutamente todas, eh, que tengan que ver con el hecho fronterizo, y a corto o inmediato plazo, pues lo que hay que hacer es un refuerzo extraordinario de medios en nuestra frontera para conseguir aliviar ese problema que usted ha descrito extraordinariamente bien. La Consejería de Educación y Cultura ha acotado un espacio entre la contraguardia de San Francisco Javier y el Rebellín de San Ignacio en la parte trasera de las murallas para su uso como zona de carga y descarga y para el estacionamiento temporal de una decena de vehículos. Este acotado está separado al menos dos metros del lienzo de las murallas y no afecta a este bien patrimonial, tal y como ha explicado el consejero Javier Zelaya hoy en el Pleno. La zona ha sido señalizada convenientemente por Obimac, que también ha colocado volardos y otros elementos para impedir que se pueda estacionar en otros lugares del recinto. Con esta actuación se ordena y limita también el aparcamiento indiscriminado de vehículos que ha sufrido tradicionalmente esta zona de las murallas. El gobierno va a permitir que los vehículos de carga y descarga para los servicios y eventos que se producen en las murallas reales puedan seguir aparcando en el interior del recinto. Así lo ha afirmado el consejero de Educación y Cultura a la interpelación de MDIC. Sí, si es que Fátima Ahmed criticó la situación que se, detienen, que se estaba produciendo en la zona de, trasera de las murallas de reales. Si así es como cuidan ustedes lo mejor que tiene nuestra ciudad, como son los bienes de interés cultural, y ustedes han permitido, por cierto, durante mucho tiempo que eso fuera una cochera, porque usted no ha hecho nada y usted sabía perfectamente que ahí se aparcaba indiscriminadamente. Usted y compañeros suyos como el responsable de gobernación. Por su parte, el consejero afirmó que ya se ha corregido y ordenado esta situación y ha recordado que lo que tiene valor patrimonial no es el suelo, sino las propias murallas. Se ha puesto orden en esta situación y se ha evitado. Y se ha evitado pero ya digo, esto se producía a raíz de una desregularización porque... No viene en ningún lado la prohibición de aparcar, incluso hasta la policía a veces decía, bueno, ¿cómo voy a multar yo si aquí no hay ninguna no tenemos señal que indique que, que, que está prohibido? ¿Con qué criterio puedo, si no pintamos líneas amarillas aquí indicando que está prohibido? Luego van a reclamar la multa y la van a ganar. Así que, eh, ya le digo, se ha producido una situación, es verdad, de abuso y se ha corregido con las últimas medidas. Defensa ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la sanción que le impuso la ciudad por el incendio en el Monte de la Tortuga, un recurso que fue notificado precisamente ayer al gobierno local. Así se ha dado a conocer hoy en el Pleno de la Asamblea. Caballas ha interpelado al gobierno para conocer en qué estado se encuentra el expediente de sanción al Ministerio de Defensa por su responsabilidad en el incendio del Monte de la Tortuga. La coalición recuerda que en 2017 se impuso una sanción de 1,5 millones de euros a defensa, pero que hasta la fecha ni se ha cobrado ni se ha repuesto el entorno natural. ¿Y el monte se quemó? ¿Y ahí hay una responsabilidad? ¿Y por qué hasta la fecha de hoy todavía no se ha culminado el expediente? ¿Y por qué hasta la fecha de hoy no se ha sancionado al Ministerio de Defensa? ¿Y por qué hasta la fecha de hoy no hemos cobrado ese millón y medio de euros? ¿Y por qué hasta la fecha de hoy no se ha repuesto el Monte Tortuga? Eh, la Consejería de Medio Ambiente recibió, con fecha de 19 de marzo del juzgado contencioso número 1 de Ceuta, un comunicado a la Consejería en la que el Ministerio de Defensa ha presentado un recurso contencioso administrativo con la, contra la sanción impuesta y ha solicitado copia del expediente. Esto se recibió desde el juzgado justamente ayer día 19. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que sigue su curso administrativo correspondiente, señor Ali. Lo que no puede ser, señor Ramos, es que un incendio que azotó el Monte Tortuga en el 2015 sigue impune en el 2018. Este, esto, esto es lo que hay aquí. Y ustedes no hubiesen actuado de la misma manera si no hubiese sido el Ministerio de Defensa. Es cierto que eso tendría que estar repuesto ya, o si no, haber empezado. Y asumimos esa responsabilidad. Y yo la comparto con usted, como amante del medio ambiente que soy. Pero no puede decir usted, primero, que no se está trabajando, segundo, que hay impunidad, y tercero, que se va a hacer un trato preferencial al ejército porque no es un particular. No lleva usted razón. Y a los hechos me remito, se está tramitando el expediente, se sancionará como a cualquier otra persona. De igual manera, señora Lee. Y el tiempo nos dará la razón. El consejero de Medio Ambiente ha pedido a Caballas respeto por el trabajo que en este expediente están haciendo los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. Y también en el Pleno, el Gobierno se ha comprometido a retirar la cubierta de amianto del Ortega y Gasset este verano y hacerlo en otros cuatro colegios: García Lorca, Vicente Alexandre, José Acosta y Ramón y Cajal, durante las vacaciones de Semana Santa y Blanca. Diversos operarios descargan de camiones los palcos y palquillos que acomodarán al público que se dé cita en la calle Jaúdenes para disfrutar de la Semana Santa. Escenario recogido y privilegiado, convertido en carrera oficial por las obras en Gran Vía. La calle Jaudenes, carrera oficial en la presente Semana Santa, se prepara para afrontar con garantías la Semana Grande de Ceuta, en la que todas las cofradías cumplirán un itinerario común en carrera oficial, calle Jaúdenes y calle O'Donnell. Camiones descargan los palcos y palquillos que permitirán ver en un enclave exclusivo la Semana de Pasión Ceutí, la calle Jaúdenes, que albergará el palco de autoridades, además de cinco palquillos y unas 700 sillas para el público y que se convierte en carrera oficial en la presente edición de la Semana Santa de Ceuta por las obras en la Avenida Alcalde Sánchez Prado. También se ultima el estado del pavimento o la solería, el alumbrado público y la jardinería de la calle, que quedará cerrado al tráfico durante el paso de traslados y procesiones. Así ocurrirá ya este viernes por la noche, Viernes de Dolores, con el Via Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta, que partirá a las 22 horas desde la Plaza de África. Este próximo sábado, durante el tradicional traslado del Medinaceli y debido a la ubicación del nuevo centro penitenciario, no se llevará a cabo la liberación del preso como venía siendo habitual al paso por Los Rosales. Esta liberación tendrá lugar el lunes 26, al paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, el Medinaceli, por la calle Grisis, a la altura de los jardines de González Tablas, entre las 9 menos cuarto y las 9. El preso liberado es un ceutí de 55 años de edad que se encuentra cumpliendo una condena de tres años y un día por un delito contra la salud pública y cuya libertad definitiva estaba prevista para el año que viene. La imagen nuestra está muy relacionada con la prisión desde hace bastantes años, prácticamente casi desde que se llevó la imagen y se, al, al príncipe en el año 1946. ...y entonces, entonces ha estado siempre realizándose... ...la liberación del preso en el centro penitenciario... ...este año no puede ser... ...por lo que he comentado antes de la, lo lejos que se encuentra... ...además eh, todo pendiente... ...sí que sería bastante dificultoso... ...para la gente acompañar a Cristo a la prisión... ...y la liberación del preso pues la realizaremos... ...el lunes santo, el día 26... A la, a la altura de González Tabla, de la plazoleta de González Tabla, durante el, nuestra salida penitenciaria. La semana pasada les informábamos de la nueva agresión sufrida por un médico en urgencias. El paciente irrumpía en su consulta en actitud agresiva, profiriendo gravísimos insultos y amenazas contra el doctor, mientras que el facultativo intentaba asistir a otra paciente que estaba sufriendo convulsiones. Pues bien, ya se ha celebrado el juicio rápido, siendo condenado el agresor a una pena de ocho meses de prisión y una multa de 300 euros. La mesa electoral de las elecciones a la presidencia de la Confederación de Empresarios ha desestimado el recurso de reposición presentado por Pablo Guerra, no admitiéndose su candidatura a la presidencia de dicha organización, según el comunicado emitido por la misma. Por dos razones, su candidatura se basaba en una empresa disuelta hace casi dos años y por no estar al corriente de pago en el momento de la convocatoria electoral. La mesa electoral hace una serie de consideraciones en respuesta a lo que considera alusiones de Guerra Medina. En primer lugar, la candidatura de este, según la mesa electoral, la hace a través de una empresa con la figura jurídica de comunidad de bienes y de acuerdo con la documentación presentada por él mismo, la mencionada comunidad de bienes fue disuelta en mayo de 2016, lo que le invalida para presentar su candidatura en base a una empresa que ya no existe. Otro argumento desestimatorio de la candidatura de Guerra Medina, según la mesa, es que dicha comunidad de bienes en el momento de la convocatoria de elecciones no se encuentra al corriente de pago en las cuotas a la Confederación de empresarios, tal y como exige el artículo 35 de los Estatutos de esta organización, lo que invalida la candidatura. La mesa electoral señala que el alta como empresario a nombre de la persona física, Pablo Guerra, tampoco reúne los requisitos de antigüedad mínima de 30 meses como asociado a la Confederación de Empresarios antes de la convocatoria de elecciones, según el artículo 36 de los estatutos, invalidando también su candidatura. Se expone en el comunicado de prensa que los componentes de la mesa electoral se eligieron por decisión de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios reunida el 16 de marzo y dirigida por el presidente en funciones Ernesto Valero. En dicha junta se acordó que fueran miembros de la mesa el propio Valero, Juan Torres y Miguel Ángel Pérez. La mesa electoral matiza que la adjudicación de la presidencia de la misma al señor Torres fue consecuencia de la aplicación del artículo 38 de los estatutos de la organización empresarial que establecen que presidirá la mesa el miembro de la misma con más edad, situación que correspondía al señor Torres. Durante las deliberaciones de la mesa se permitió la presencia de un observador por cada uno de los posibles candidatos para la transparencia del proceso. Las decisiones adoptadas por los miembros de la mesa son libres, veraces y congruentes con lo dispuesto en los estatutos de la Confederación, adoptándose por unanimidad de todos sus miembros, no admitiéndose una candidatura que se presenta en base a una empresa disuelta hace casi dos años, sin estar al corriente de pago en el momento de la convocatoria electoral. Concluye el comunicado que el rechazo a la candidatura de Guerra Medina tan solo puede achacarse a sus propias actuaciones. El secretario general de la Confederación de Empresarios se ha pronunciado sobre la convulsa situación del proceso electoral, donde no ha sido validada la candidatura de Pablo Guerra, la dimisión por cuestiones personales de Ernesto Valero, miembro de la mesa electoral y vicepresidente de la organización, y las polémicas surgidas sobre el desarrollo de las elecciones que tendrán lugar mañana con un único candidato que será proclamado el actual presidente, Baguada Guanidolatran. El polémico proceso electoral a la presidencia de la Confederación de Empresarios ha contado con unas anomalías en la candidatura de Pablo Guerra, de las que habla el secretario general de esta entidad. Ese pago en el momento en el que se pone al corriente de, de las cuotas, pues en una fecha posterior a la convocatoria de las elecciones, ¿no? creo que fue a, a 2 de marzo cuando se pone al corriente, y la fecha de convocatoria es a 19 de febrero, por lo cual. ...según otro de los artículos de la, del régimen electoral... ...del Estatuto de la Confederación... ...pues también incumpliría este requisito ¿no?... ...pues se pidió un asesoramiento externo... ...en este caso a un jurídico de la, de la CEA... ...de la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...que un poco pues ratificaba... ...la, la decisión y lo que decía la... La mesa electoral. La sorprendente dimisión del vicepresidente de la confederación y miembro de la mesa electoral Ernesto Valero también ha sido valorada por Antonio Ramírez. Sí, bueno, nosotros al final nos tenemos que, que, que acatar a lo que, a lo que presentó el, el Ernesto Valero, ¿no? El, el, el lunes vino aquí presentando la, la dimisión tanto de la vicepresidencia de la confederación como de la presidencia de, la, de Centro Comercial Abierto. Eh, ...por motivos de índole personal exclusivamente, ¿no?... ...desde nuestra parte lo único, bueno... ...si esperemos que pueda volver eh, a, a recapacitar sobre, sobre esta decisión... ...y ya quedará en manos del, del nuevo presidente o el nuevo comité... ...si se puede incorporar más adelante... ...pero sí que está claro que bueno, estaba realizando una gran labor... ...tanto en ambas instituciones más en estos... En esta fecha en la que estaba como presidente de funciones ha sido un poco la, la cabeza visible. Mañana se procederá a la proclamación del único candidato, el actual presidente, y se da el caso curioso que Pablo Guerra, que optaba con su candidatura a la presidencia, no puede ejercer su derecho al voto por no estar al corriente de pago. Caballas ha condenado los atracos a los autobuses, pide que no se condene a la colectividad ciudadana de la zona donde se produjeron los altercados delictivos y reclama mayor seguridad para proteger la integridad de los trabajadores de la empresa. El grupo político Caballas manifiesta públicamente su condena ante los gravísimos atentados sufridos por los conductores de autobuses en el desempeño de sus funciones, prestando un servicio público esencial para la colectividad. Queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a toda la plantilla. Comprendemos su indignación y su temor, dice su comunicado de prensa. Es por ello, continúa Caballas, que exigimos al gobierno de la ciudad, que es la administración competente, quien adopte las medidas necesarias para garantizar que este servicio público se pueda prestar en las elementales condiciones de seguridad para trabajadores y viajeros. Los miles de ciudadanos honrados y pacíficos de las barriadas en las que sucedieron los hechos no se pueden ver privados de este servicio porque es injusto, indica Caballa. Y añade, es el gobierno el que tiene la obligación de actuar y de manera inmediata para restablecer la normalidad. El consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, ha destacado en el programa Punto y Aparte de Cristina Díaz que del pasado año a este se ha duplicado la cuantía económica destinada a libros y becas. En una entrevista mantenida con la directora de Radio Televisión Ceuta, Cristina Díaz, en el programa Punto y Aparte, el consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya, destacó los avances obtenidos en Ceuta en materia educativa. Desde el año pasado a este se ha duplicado la cantidad dedicada a becas y ayudas. El año pasado teníamos un millón de euros y este año tenemos 600.000 en becas y ayudas y 1.400.000 solamente para libros, que se ha desgajado, que estaba el año pasado de dentro del apartado este de becas y ayuda. O sea que hemos duplicado el esfuerzo y lo hemos centrado en, en ese programa de gratuidad de libros de texto. Al no poder cubrir la gratuidad de libros de manera absoluta, se han centrado en los cursos inferiores de enseñanza. Lo que hemos decidido es cubrir a toda la etapa del segundo ciclo de infantil y a toda la primaria, que es lo que se imparte en los colegios. Y en este caso, abordar todas las eh, áreas y materias troncales. La adquisición de libros mediante este formato es optativa. Para los más pequeños, eh, como son materiales desechables, son siempre materiales nuevos, ¿no? En infantil y en primero y segundo de primaria. Pero de tercero a sexto. Eh, se trata de banco de libros. Con lo cual a algunos alumnos les tocarán libros recién comprados y a otros les, les tocarán libros de segunda mano. Puede que haya familias que digan, pues no, yo me lo puedo permitir y prefiero quiero tener los libros nuevos y no me conformo con unos libros que ya vienen usados. A nadie se lo obliga a aceptarlo. Cada cuatro años, los centros educativos pueden cambiar la editorial de los libros de texto que empleen. Y entre los días 17 y 19 de abril tendrá lugar una nueva edición de las jornadas de geopolítica y geoestrategia en la UNED. Como siempre, se organiza en colaboración con la Comandancia General. La UNED y la Comandancia General celebrarán del 17 al 19 de abril la decimosexta edición de las Jornadas de Geopolítica y Geoestrategia que tendrá lugar en el Palacio de la Asamblea con la participación de los más destacados expertos en la materia, tanto civiles como militares. Bajo el título La Reconfiguración del Orden Mundial, las jornadas conmemorarán este año el 25 aniversario de la publicación del artículo El Choque de las Civilizaciones del politólogo Samuel Huntington. El seminario es actualmente un referente nacional en generación de conocimiento para el análisis de los asuntos que conciernen a la defensa y al orden territorial mundial. Analizará el renacimiento de la religión como elemento conformador de identidades, la importancia del descubrimiento de América en la reconfiguración del orden mundial, el papel de las potencias emergentes del subcontinente indio y el esfuerzo de Rusia por retornar al papel de potencia mundial. La segunda campaña de donación de sangre de este año, que comenzó ayer y ha finalizado este mediodía, ha atraído a más de 100 donantes. Todo un éxito, según la supervisora del Centro de Transfusión Sanguínea. El Palacio Autonómico ha acogido en su planta baja la segunda donación de sangre, plasma y médula ósea en lo que va de año. Coordinado por el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz y con el apoyo del Hospital Universitario de Ceuta. Y según afirma la coordinadora del Centro de Transfusiones, ha sido todo un éxito. Vinieron como 125 personas. ...y atendimos 122, donaron... ...en total de donaciones fueron 113, 23 plasmas y lo demás sangre... ...muy bien, todo el rato entretenido... Y, ...y contento de ver siempre... ...a los amigos que tenemos aquí. Una vez el paciente da sus datos personales y realiza las pruebas pertinentes para verificar si es o no apto para donar. ...le extraen un total de 470 mililitros de sangre... ...y con esta sangre... "...cuando la sangre se extrae... ...se va al centro de transfusión de Sevilla... ...que es el que la fracciona... ...la sangre se separa en glóbulos rojos... ...concentrado de matíes... ...la parte líquida de la sangre que es el plasma... ...y las plaquetas". Como dato curioso los hombres pueden donar... ...un total de cuatro veces al año... ...mientras que las mujeres pueden hacerlo tres... ...una vez transcurrido dos meses desde la última donación... Pero no solo pueden donar sangre. Se puede donar plasma, que es la parte líquida de la sangre, que es lo que sacamos aquí. También se puede donar plaquetas, pero eso ya lo hacemos en los puntos fijos de donación. Y también te puede hacer donante de médula ósea. Con una sola donación de sangre se benefician hasta tres personas. Pero quién puede donar? Todas las personas entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos, el mínimo para donar, y que tengan la voluntad de ayudar a los demás y que se encuentren bien de salud. Desde el Museo del Mar muestran su disconformidad a las encomiendas de Traxated en materia medioambiental y, más concretamente, en el ámbito marítimo, área para la que consideran estar más especializados. Su presidente Óscar Ocaña pide a las autoridades más ayudas y más medios para poder seguir realizando los trabajos e investigaciones que vienen desarrollando. La encomienda de gestión a Traxatec sobre la redacción de informes de gestión de los espacios de Red Natura 2000, en la que se incluye la zona marítima terrestre del Monte Acho, ha indignado a los componentes del Museo del Mar de Ceuta, que afirman tener los suficientes conocimientos y datos como para abordar ellos contenidos de esta índole. Si realmente ellos van a liderar o van a coordinar todo el plan de, de gestión de estos espacios protegidos, lo que sí digo que, desde luego, el Museo del Mar, y yo personalmente, como, con, como asesor en temas de hábitat y especies del Ministerio de Medio Ambiente, pues digo que reclamo mmm, fondos, no para mí, personalmente, que no los necesito, sino para mi institución, para el museo que tiene que crecer y tiene que desarrollarse y por supuesto para las personas de Ceuta que estoy formando. Ya que cuentan con trabajadores en sus instalaciones desarrollando distintos estudios e investigaciones de carácter científico sobre diferentes especies, delfines, medusas y osamentas de animales marinos, entre otros. ¿A cambio de qué? A cambio de nuestro servicio, de nuestra información, para que ese plan se lleve, se lleve a, buen, a buen puerto. Porque nosotros llevamos muchísimos años trabajando aquí, tenemos muchísimos datos sobre clima marino. Corrientes, temperaturas, eh, hábitat y especies, que son factores fundamentales para realizar una buena ordenación, al menos, de las zonas marinas, intermareales y sumergidas. Este martes, Óscar Ocaña presentará un libro sobre babosas marinas que ha realizado junto a varios expertos en la materia, entre ellos Jesús Ortea, desconocidos animales milimétricos que se encuentran en el fondo de nuestros mares. Hemos tenido la suerte de contar con el mejor experto del mundo, que es español. Es asturiano y bueno, pues compartimos con ellos. El museo tiene investigaciones compartidas con su grupo de investigación y, y la verdad es que el libro ha quedado, creo, modestamente, que ha quedado bastante bien, muy ilustrado. Creo que va a gustar y, por supuesto, el puerto ha colaborado en, en, su, en su edición y bueno, pues esperamos que sea un éxito y que la gente pueda disfrutar a través de las imágenes de, del maravilloso mundo sumergido que tiene que tiene su ciudad. El libro se presentará a las 19 horas en el Parador Muralla. El coronel del tercio duque de Alba, segundo de la Legión, Félix Abad, y el teniente coronel del tercio, Jesús Araoz, estuvieron anoche en Club Deportivo haciendo balance muy positivo de la tercera edición de la carrera cuna de la Legión celebrada, como saben, el sábado con más de 3.000 participantes que desafiaron unas durísimas condiciones meteorológicas, con mucha lluvia y barro y temporal de viento de poniente. El balance que podemos sacar es... después de haber transcurrido la prueba es muy positivo, puesto que a pesar de la dureza, prácticamente casi todos los que empezaron la prueba la finalizaron, en un tanto por ciento muy, muy elevado, y, y, bueno, y por todos los comentarios que recibimos posteriormente a la prueba, pues la... Los participantes estaban contentos, ¿no? O sea que es para estar satisfechos a pesar de lo complicado que salió el día. El balance es positivo en el sentido de que lo que el año pasado, los problemas que tuvo el año pasado, la anterior edición, se han minimizado se han, han desaparecido. Se ha quitado el problema de la sirena, el tráfico yo creo que ha estado bastante más fluido y, y se ha podido desarrollar la prueba con total normalidad con respecto a lo que es el itinerario. Y después, un balance muy positivo tanto a los participantes como a la gente que estaba en la organización, todos los damita y los legionarios que aguantaron estoicamente hasta el último momento en su punto de habituamiento, en su punto de animando a los corredores, animando a los corredores, en un estado de la verlos. la gente de protección civil, policía local, policía portuaria, que también andaban en el itinerario ayudando a los participantes y los participantes que unieron al esfuerzo que estaban haciendo para hacer la prueba, el agua, el viento que era infernal, en fin, yo la verdad que el balance es muy, muy bueno. Nos dimos varias vueltas por ahí por el recorrido y la verdad es que yo iba con, con mi vehículo y demás y vi que los cortes de tráfico eran intermitentes, que, que en ningún momento vi atascos como sí si pude comprobar el año anterior y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, que, que, bueno, que, que creo que este año hemos conseguido el objetivo porque lógicamente tiene que haber cortes de tráfico. Sin, eh, no hay manera de solucionarlo, el no cortar el tráfico, porque si no, no podríamos desarrollar una prueba de tantos kilómetros. ¿no? Entre los corredores que fue bien, la señalización y luego la gente que tampoco cogió el coche, porque también hay que, hay que darse cuenta que hay mucha gente que, que haciendo oyendo las advertencias, no cogió el coche y facilitó que no hubiera estos tapones, pues bueno. Pero quizás pues, una pequeña subidita el año que viene, fijarnos a lo mejor la consolidación de 3.000, a ver cómo va, y poner un tope, un tope que este año estaban en 3.000, pues subirlo a lo mejor en a 3.500, ¿no? Puede ser una subida cautelar, normal, no, no demasiado uh -huh. elevada, para ir poco a poco porque porque creo que pensemos, que debemos de ir poquito a poco para no, no emborracharnos, digamos, de tanto personal y que de repente nos desborde. no Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana tendremos sol y viento de poniente máxima de 16, mínima de 10 grados. En cuanto al jueves, también sol y viento de poniente máxima de 16, mínima de 11 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad Díaz Segura en Velarde número 12. En el campo exterior la farmacia de guardia es Puya en Teniente Coronel Gautier, número 12. Y ese es el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja, el 935. Y si usted es de Vodafone o tiene una compañía que opere con la red de esta empresa, no podrá recibir ni realizar llamadas desde el terminal puesto que el repetidor ubicado en Tarifa ha sido dañado a causa del temporal de este pasado fin de semana, una avería que aún no se sabe cuándo podrá ser solucionada y que hasta entonces los clientes de dicha red no podrán operar con sus móviles. Y con motivo del Día Mundial del Teatro Infantil y Juvenil, la Consejería de Educación y Cultura ha programado la representación del Soldadito Español en el Teatro del Rebellín donde un total de 1.200 alumnos han disfrutado de una obra que refuerza valores como la normalización de la integración de la discapacidad, la amistad o la autosuperación. Con cuatro actores encima del escenario, el soldadito de plomo ha atrapado a más de 1.200 alumnos que han asistido al Teatro Auditorio del Rebellín con motivo del Día Mundial del Teatro Infantil y Juvenil. Se conmemora el Día Internacional del Teatro Infantil y Juvenil y, por lo tanto, nosotros lo conmemoramos trayendo una obra de teatro, en este caso para cuarto de primaria, para niños de, de 9 10 años y con la compañía Iru Teatro. Y la sesión que hemos visto pues, ha gustado bastante. Tenido bastante acogida, buena acogida. Una puesta en escena que hace volar la imaginación de todos los niños con una mezcla de magia de los títeres y la ilusión del teatro de sombras. Pues hemos hecho una readaptación de teatro, con, el, con teatro negro y un sistema de marionetas japonés que se llama Bunraku. Y bueno, pues es un cuento lleno de magia donde no existen los límites porque con la luz negra se puede hacer cualquier cosa. Y son marionetas. De todo tamaño, de todo tipo de tamaño, las tenemos más gigantes de dos metros y algunas más pequeñitas y pues están por ahí interaccionando con nosotros. Esta actividad supone el colofón a la muestra de teatro infantil y juvenil, una actividad enmarcada en la guía educativa Ceuta te enseña, organizado por la Consejería de Educación y Cultura. Y ya nos vamos, volvemos a las ocho y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós.